Tienes ojos, ¿ves? Bueno, señores, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación, por su tiempo acá con nosotros. Me llamo Carlos Conde, trabajo en el Acero, Asociación Latinoamericana del Acero. Y uno de nuestros trabajos de un punto de vista de educación es promover y fomentar la construcción en acero lo máximo posible en nuestra región y también en todo el mundo. Acá vamos a empezar en algunos minutos. Me gustaría, primero de todo, agradecerles su presencia, pedirles para que pongan sus micrófonos en la medida que se vayan entrando en mutado y que si tienen alguna cuestión, se pueden usar la manosita que hay acá como una opción de llamar la atención y después al final del webinar lo haremos las preguntas lo máximo posible acá a Martín Polimeni, que es nuestro panelista hoy. Entonces, bueno, primero, Martín, de nuevo, muchas gracias por su tiempo acá con nosotros. Este ya es nuestro segundo webinar que hablará hoy sobre ingeniería forense. Acá me gustaría compartir un poquito de quién es Martín y después le paso palabra a ello, para que se presente mejor y para que maneje ahí el tiempo de la presentación. Bueno, Martín es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y hoy se va a hablar sobre análisis de colapsos y fallas de puentes en acero y descripción de algunas causas y algunos casos de lo que pasó por ahí. Entonces, es un tema muy interesante. Espero que les encante a ustedes, como bueno, la construcción en acero, de hecho, me encanta a mí. Y un gusto nuevamente por acá todo el tiempo que ustedes dejan para nosotros para hacer esta presentación. Espero que ustedes estén bien en sus casas, con sus familias, que todos estén bien. Y bienvenido, Martín. Te lo paso la palabra y ahora empezamos con este webinar con 52 participantes hasta el momento. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación de nuevo a la gente de Al Acero, que bueno, me permite desarrollar algunos temas que son de mi interés y espero que sean de interés de los participantes. Agradezco también, obviamente, a los participantes por su interés y por su tiempo. Esperemos que sea agradable y amena la charla. Y bueno, considero este tema de ingeniería forense un tema interesante desde el punto de vista obviamente, de aprender de situaciones que llevaron a fallos o colapsos o por distintas cuestiones que dejan enseñanzas para las futuras generaciones. Analizando el porqué de dichas fallas. Bueno, comienzo. Sí, la presentación es tuya. Dale. Perfecto. Gracias a todos por Bueno. su tiempo y seguimos con la presentación entonces. Bueno, como dijo Carlos, soy ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Principalmente me dedico a la ingeniería de estructuras, fundamentalmente a infraestructura, puentes, túneles y demás. Vamos a ver hoy una introducción a lo que es la ingeniería estructural forense, más desde el punto de vista técnico que desde el punto de vista legal. Si bien obviamente es una disciplina que agrupa ambas cuestiones.
Y elegí algunos casos paradigmáticos de colapsos y de fallos de puentes de acero, de distintas índoles, hay un montón, fallos de más importancia, de mayor importancia, de menor importancia, colapsos directamente, pero elegí estos ocho, esperemos que el tiempo no me juegue en contra, porque son de distinta índole y tienen distinto tipo de análisis y distintas causas y distintos momentos en el tiempo. Entonces, vamos a hacer una breve descripción de lo que es la ingeniería, una breve definición de lo que es la ingeniería forense obtenida de bibliografía especializada afín. La ingeniería forense es la aplicación del arte y la ciencia de la ingeniería en el sistema judicial que requiere servicios profesionales de ingenieros legalmente calificados. Puede incluir la investigación de causas físicas, de accidentes y otras fuentes de reclamos y litigios, preparación de informes de ingeniería, testimonios en audiencias y juicios en procedimientos administrativos o judiciales y la entrega de opiniones consultivas para ayudar a la resolución de disputas. Bueno, básicamente es el análisis de fallos y de colapsos por parte de un profesional de la ingeniería para poder dilucidar cuestiones legales de conflictos que derivaron de ese tipo de esa falla o de ese colapso. Entonces, el ingeniero forense es un ingeniero profesional que se ocupa de la ingeniería asociada a problemas legales. Y bueno, como comentaba antes, determinando las causas físicas de los accidentes, fallas, preparación de informes y presentación de testimonios. Al ingeniero forense también se le puede solicitar que emita una opinión sobre la responsabilidad del accidente o falla. Vamos a definir falla. Es cuando una instalación, estructura o material no cumple satisfactoriamente la función de la manera prevista para la cual fue creada o ejecutada. No se requiere el colapso total ni parcial, ni que sea catastrófico. O sea, aunque la estructura o la instalación no cumpla la función para la que fue diseñada, ya se considera que la estructura ha fallado. La labor de los ingenieros estructurales forenses. El objetivo primario es realizar un análisis análogo a autopsias dentro de la medicina forense sobre elementos estructurales, materiales y estructuras con el fin de determinar las causas y el grado de falla de. Y un objetivo secundario es determinar los métodos de reparación, rehabilitación o reemplazo de. ¿Qué características debe tener el ingeniero estructural forense? Bueno, ser experto en análisis estructural y en el comportamiento de materiales, especialmente en su mecánica de falla. Un comportamiento técnico y objetividad ético, perdón, y objetividad e imparcialidad. Y un comportamiento de investigación, análogo a lo que es un detective, o sea, recolectar información y hacer un análisis crítico que conlleve a la principal objetivo de su labor, que es determinar la causa de una falla. Si bien, como dije antes, liga ambas disciplinas, o sea, la ingeniería y los aspectos legales, en esta charla es de mi interés y bueno, es lo que les propongo hacer. ¿Dale? Carlos, Sí, se acá colgó está. la. ¿Se ve la presentación? No, no, ahora se ve la tela de Teams. Si quieres, ¿Ahora? no, aún no. Hay que ponerla ahí en su computadora, a moverla para arriba. Si quieres, bueno, comparto ella desde acá. Compartí la voz entonces, por favor. Perfecto.
Dame un minuto. Ahora, no sé si ahora se ve. Aún no. Bueno, me comparto ella desde aquí. ¿Se puede mirar? Yo ahora la estoy viendo, sí. Perfecto, bueno, dale. Bueno, siguiente, por favor. Esa va Siguiente. próxima. No, la próxima. Bueno, disculpen este Siempre. aspecto, este problema técnico. Bueno, entonces les decía que en esta charla la principal objetivo es los temas estructurales, o sea, los temas que derivan de el análisis estructural de colapsos, no tanto de los aspectos legales, si bien quería dejar claro que la ingeniería forense liga ambas disciplinas. Sí, siguiente. Un momento, Bien, acá. solamente, Martín, solamente un momento. A ustedes que están Sí. mirando acá, por favor, que miren la pantalla que comparto yo, donde están unas gráficas aquí. Y por ahí, no sé si todos están mirando, pero acá está. Dale, Martín. Bueno, acá les comparto unas gráficas breves para verificar, para indicar la causa de los colapsos o de fallas de puentes metálicos. Brevemente, si vemos la figura izquierda superior, las fallas de puentes metálicos, básicamente las tres grandes causas son efectos naturales, limitación del conocimiento y errores de diseño. ¿Sí? Vamos a las tipos de estructuras de puentes metálicos que han fallado principalmente son los puentes de alma llena y los puentes reticulados, que son el celeste y el azul y el bordó. De los puentes que sufrieron fallas, pero no han colapsado, la acción de fatiga es preponderante, es la tercera figura. Dentro de los que tienen un problema de fatiga, las dos principales, las tres principales cuestiones son distorsiones fuera del plano, una mala ejecución de soldaduras y tensiones secundarias y restricciones generadas por conexiones rígidas. Sí, siguiente. En esta pueden ver lo celeste, acá divide qué tipos de puentes tienen preponderancia en fallas respecto a hormigón, acero y madera. El bordó o naranja es el hormigón, el verde es u otros o madera y el celeste es el acero. Como pueden ver, gran parte en la mayoría de las causas de falla que podemos definir en sismos, fallas de material, fallas de diseño y demás, las puentes de acero tienen preponderancia en las causas de falla. Son los que tienen más probabilidad de falla. Hablemos de vuelta, sismos, erosión, socavación, inundación, sobrecargas, problemas de degradación ambiental, que es básicamente la corrosión, problemas de diseño. Se ven en esta gráfica, es bastante elocuente que la preponderancia del acero en los puentes que han fallado es por sobre el hormigón y por sobre el
los puentes de madera. Esto básicamente se da por la complejidad, tanto en su diseño estructural como en su ejecución. No es una propiedad, no es que es una propiedad o un problema propio del acero, ¿no? Sino que es un tema de que tiene una cierta complejidad en su, tanto en la parte de diseño como en la parte de construcción y también sobre en inspección y mantenimiento. Sí, bien. Bueno, empezamos entonces a ver a los colapsos. El primero que les quería comentar es el de las pasarelas del Hotel Hyatt. Este fue uno de los colapsos más emblemáticos de los Estados Unidos ocurrido. Sí, siguiente, por favor. Ocurrido en Kansas en el año 81. Ocurrió durante una fiesta en el lobby de un hotel sobre pasarelas suspendidas, básicamente por un error de diseño original y sobre todo por el cambio de un diseño muy particular. Siguiente. Eran pasarelas en distintos pisos, donde la del segundo piso estaba vinculada a la del cuarto piso y colgaban del techo. Siguiente. La unión de estas pasarelas eran a través de un colgante, una barra de acero colgante, que estaba unida a los perfiles U, formando un cajón. Fíjense que la unión de las tuercas en los perfiles de unión, en los perfiles del cajón, se da sobre las alas. Es una unión ya de diseño inapropiado, porque no está sobre las áreas, sobre las zonas rígidas del cajón, que serían las almas. Y el diseño original, la barra era pasante. Como la barra era pasante, el constructor le generaba un problema construir la barra y sobre todo la parte roscada de la barra, y le propuso al diseñador hacer una división de las dos de barras, hacer un empalme justo en la U, que es lo que se ve en el cajón de U, que es justo lo que se ve ahí en el diseño. Lo que se está viendo en la pantalla ahora es el diseño cambiado. Siguiente, por favor. Acá hay un modelado de elementos finitos donde se ve claramente que la unión de la barra pasante o sea, de la acción de la tuerca sobre las dos alas del cajón, punzonó al cajón hasta que llegó a su falla. Ahora, ¿cuál fue la causa de principal causa de esta falla? Básicamente son dos. Una, el diseño ya original incorrecto, pero la segunda fue el cambio de diseño. Carlos, se ve bien la pantalla? Pues yo veo cada tanto a alguien que la entrada de gente. Perdón, acá estaba mutado. Sí, se lo vemos bien la Bien. pantalla, así que no te preocupes. Perfecto. Sí, por favor. Sí. Bueno, el diseño es básicamente este. En donde no había colgantes, había un perfil doble T o doble, perdón, un W con steel deck y losa de hormigón. En las zonas donde colgaba, se cambiaba por un perfil cajón U y lo que ven a la derecha es el diseño ya cambiado, donde hay una barra que se une al cajón U, al cajón de perfiles U, que pega la pasarela del segundo piso respecto de la del cuarto, y después continúa la barra, pero desfasada, hacia el techo, la barra de cuelgue, anclada en el perfil U. En el diseño original, la barra era única, ¿sí? No había un empalme. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ocurrió? Fíjense, donde dice before,
es el diseño del ingeniero estructural, del diseño original. Ya el diseño de por sí, en mi opinión, tiene la inconveniencia de que, como les decía, la tuerca acciona sobre zonas más flexibles del perfil U y no o sea, sobre las alas y no sobre las almas. Quizás un diseño más razonable hubiese sido no generar un perfil U y generar y poner los perfiles espalda con espalda y ahí generar la acción sobre las almas, y si se necesitaba resistencia a torsión por alguna razón, generar algún tipo de apoyo por debajo que reparta la carga de la tuerca hacia las almas sin punzonar las almas. Pero además de este problema, el constructor le pidió al diseñador hacer el cambio que se ve a la derecha, donde dice after, para no, seguramente por una cuestión de la cantidad de rosca que le tenía que hacer a la barra y el transporte de la barra, o por alguna cuestión de conveniencia constructiva, y hacer un empalme de barras con un cierto desfase. El diseñador aceptó ese cambio sin darse cuenta que en ese caso la acción de la tuerca del piso cuarto pasa a ser el doble porque toma la carga del piso cuarto, de la pasarela del cuarto piso, más la carga de la pasarela del segundo piso. Con lo que la acción de la tuerca sobre las alas se multiplicó por dos si fuese a sección total, ¿no? Hay que tener a carga total, hay que tener en cuenta que las pasarelas estaban ambas llenas de gente. Sí, siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida en este caso? El diseño ya de por sí era inconveniente, o sea, porque accionaba sobre las alas en vez de accionar sobre las almas. Pero bueno, estaba calculado de esa forma y la acción era de un cierto valor. Hacer el diseño, además de que sea inconveniente desde el punto de vista estructural, era conflictivo constructivamente. Eso llevó al constructor a proponer un cambio. Ese cambio, que puede ser aceptado por cualquier estructuralista, un cambio propuesto por el constructor, no fue correctamente analizado. Se supuso, yo tengo la idea, no lo puedo confirmar, de que el diseñador supuso que el cambio era neutro, o sea, que era solo una cuestión constructiva y que las acciones no cambiaban, sin darse cuenta que la acción pasó a ser el doble, o sea, en vez de la carga del piso segundo a pasar a través del cuarto, a través de la barra, se colgó del cuarto piso, lo que generó una duplicación de la carga de la acción de la tuerca sobre el perfil U, lo que llevó a un colapso total y la muerte de 114 personas. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Bueno, básicamente de que principalmente hay que diseñar de tal forma de que sea constructiva, no solo que sea estructuralmente viable o compatible con las leyes o con las reglas de la ingeniería, sino que también debe ser construible, porque si no, vienen propuestas o vienen cambios propuestos o directamente hechos de facto por el constructor, inducidos por una complejidad constructiva que le generó el diseñador. Eso no quiere decir que el diseñador pueda aceptar un cambio constructivo, por la razón que sea, pero de aceptarlo tiene que ser totalmente verificado, ¿no? Este fue un colapso de los más grandes de Estados Unidos. Esto es una pasarela peatonal, está dentro de lo que es un puente, y fue una catástrofe, más o menos, 140, 114 personas muertas. Sí, siguiente. Bueno, el puente de planta o el puente Point Pleasant es el puente, desde mi punto de vista, el colapso del puente más paradigmático y que cambió las reglas de diseño y mantenimiento de puentes en Estados Unidos. Siguiente.
El puente se construyó en el año 28 y colapsó en el año 67. Es un puente de 400 metros de largo, de barras de ojo colgante, con un cordón superior, todos de barras de acero. Siguiente. Acá lo que pasó fue que en la época que se construyó, la fractomecánica del acero, o sea, la tenacidad fractura del acero, no era una propiedad a tener en cuenta, o no era algo que uno que como diseñador tenía en cuenta. Por lo que el diseñador, para obtener secciones de barras de ojo, que eran las barras de supresión de menor calibre y de menor diámetro, adoptó un acero de mayor resistencia, o sea, de mayor contenido de carbono, pero de una tenacidad muy baja. Siguiente. Y lo llevó a que un día, luego de casi 40 años de vida útil, muy frío, una fisura preexistente generada seguramente por corrosión y por fatiga a lo largo de los años, llegó a su valor crítico y por la baja tenacidad a fractura que tenía este material, la barra de ojo, que es esa que ven a la izquierda, rota, colapsó y todo el puente, al ser un elemento de fractura crítica y no tener redundancia estructural, falló y colapsó en su totalidad. Además, era un detalle muy complejo de inspeccionar, porque las barras de ojos estaban una al lado de la otra y no había posibilidad técnica de poder inspeccionarla. Por eso digo de que este colapso de puente fue de los más los de fue paradigmático, porque combina un montón de problemáticas que hubo, que luego formaron parte de los criterios y la filosofía del diseño de estructuras de puentes de acero. Elementos de fractura crítica, redundancia estructural, falta de mantenimiento, materiales resistentes, pero de frágiles o de baja tenacidad. Y diseños estructurales o diseños constructivos, de detalles constructivos de difícil o nula posibilidad de inspección. Todo eso hizo cambiar a la norma Ashton y a la norma AREMA a partir de los años 70 y focalizar la propagación, el análisis de propagación de fisuras por fatiga. En las normas a partir de los años 70, básicamente. Sí, siguiente. Bueno, acá se ve la barra de ojo, la fisura que se fue. El acero, un acero que hoy por hoy está prohibido para la utilización como acero estructural, era un SAE 1060, es un acero de alto contenido de carbono, de alta resistencia, pero de muy baja tenacidad. La longitud de fisura crítica que relaciona básicamente la longitud, la fisura crítica es una dimensión de fisura para la cual puede avanzar la fisura en un cierto material hasta un cierto valor. A partir de ese valor, la fisura se inestabiliza y la barra se o el elemento estructural se parte en dos en forma frágil y abrupta. El tamaño de dicha fisura depende de la tenacidad de ese material. Por ende, hoy por hoy, ya desde hace muchos años, los aceros estructurales requieren no solo que tengan una cierta resistencia, sino que tengan una cierta tenacidad para poder absorber fisuras de una longitud crítica mucho, mucho mayor. Acá tengan en cuenta que una mínima fisura en la barra de ojo, en el alojamiento del perno que unen las barras, de solo 16 milímetros, hizo fallar un puente de 400 metros. Sí, siguiente, por favor. Bueno, acá se ve que esta lámina la incluí porque se ve que el Sharpie
a 0 grados, tengan en cuenta que esta estructura falló con una temperatura de uso de solo de una temperatura de servicio de menos un grado, de un grado bajo cero. El Sharpie, que es la resistencia al impacto de un acero, que es un primo hermano de la tenacidad fractura, para 0 grados era de solo 5 joules, cuando las normas actualmente piden un mínimo de 27 joules. Uno puede hacer una especie de extrapolación o correlación con la tenacidad fractura. La tenacidad fractura era solo de 44 megapascales por raíz de metro, que es una tenacidad fractura bajísima, inapropiada y prohibida hoy por hoy en las normas. La tenacidad de fractura de un acero estructural está en el orden de los 200 megapascales raíz de metro, lo que hizo que esa fisura lograra o llegara a su valor crítico con una dimensión muy, muy pequeña. Eso sumado a que era un elemento de fractura crítica, eso sumado, que era un elemento muy difícil de inspeccionar, eso sumado a que no tenía redundancia estructural, o sea, de la falla de un solo elemento, toda la estructura colapsa. Siguiente, por favor. Fíjense en la flecha superior derecha, ahí se ve la sección de la barra de ojo, era una fisurita mínima. Si uno haría la relación entre la sección total y la sección, o sea, la sección fisurada y la sección no fisurada, la sección remanente era del 99% de la sección total. O sea, esa fisura no quitaba en lo más mínimo capacidad resistente a la barra de ojo. El problema es que se inestabilizó y luego falló frágilmente. Puede fijarse que no hay fractura dúctil, no hay labios en esa fractura. Es una clásica fractura frágil, plana, rugosa y rápida. O sea, no fue un problema de resistencia y no fue un problema de inestabilidad de una fisura que partió el elemento, fue el acero, ese acero que no era estructural, el acero de uso mecánico, fue incapaz de absorber esa fisura que se formó posiblemente desde el primer día y fue avanzando por corrosión fatiga a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las lecciones principalmente aprendidas en este colapso paradigmático? Bueno, que una estructura, por ejemplo, verifique el día 1 no quiere decir que sea una estructura confiable. O sea, las estructuras de acero, y sobre todo las que están sometidas a cargas cíclicas, tienen procesos de degradación de materiales por fatiga y por corrosión a lo largo del tiempo. La elección del material fue inadecuada. Inadecuada hoy, en el momento que se construyó, obviamente no era un parámetro a tener en cuenta. Este puente lo diseñó y lo construyó gente de primera línea en el momento de la construcción. No fue un error de diseño en sí, hoy es un error de diseño, pero no en ese momento. Colapsó luego de 39 años de servicio, una baja temperatura de servicio al momento de colapso, un diseño de nudos que era de muy difícil inspección, falta de redundancia estructural y tareas de inspección que no se hicieron. Entonces, la tenacidad fractura es una propiedad fundamental, tan o más importante que la resistencia en estructuras sometidas a carga cíclica como los puentes. La redundancia estructural, ya sea interna o de sistema estático, es un factor relevante. O sea, uno tiene que buscar la redistribución de cargas ante la posibilidad de falla, y eso se logra por redundancia estructural, tanto de un sistema isostático respecto de un hiperestático respecto de un isostático, por multiplicidad de elementos. Es mejor tener dos mitades que un total, porque ante la falla de uno queda la resistencia a la rotura del otro. Por lo que, a partir de ese momento, cambian los dos grandes reglamentos americanos que rigen el diseño, la construcción, el mantenimiento y la inspección de puentes de acero, que son la AREMA para los ferroviarios y la AASHTO para los viales.
introduciendo implícitamente la fractomecánica y introduciendo el análisis ya a fatiga, pero no como un material como el acero sin tener en cuenta los detalles, sino teniendo en cuenta los detalles constructivos que son los concentradores de tensiones, imponiendo características resilientes al acero a través del Sharpie, de la resistencia al impacto, para distintas temperaturas y hasta dividiendo entre lo que es un elemento de fractura crítica y del cual no lo es, e imponiendo sistemas y recomendando sistemas de inspección y mantenimiento a lo largo del tiempo. Porque que una es claro que esta estructura tenía una resistencia adecuada el día 1, pero a lo largo de los ciclos, a lo largo del servicio, una mínima degradación, porque esta es una mínima degradación. La corrosión era mínima y la fisura era mínima. Después vamos a ver otros casos donde las fisuras son mucho más importantes. Mínimo, mínimo detalle hizo colapsar un puente que era un puente paradigmático en los Estados Unidos en esa época. Bueno, siguiente. Bueno, el puente de Mianus es un puente ya que colapsó muchos años después que el puente de Plata, en el año 80 y pico. Siguiente, por favor. El año 82 es un puente de acero de alma llena. Había dos tramos de apoyo, que ahí ven el puente ya colapsado, dos tramos de amarre, que se llama, o de anclaje, y un tramo suspendido, central, con una unión tipo biela, que es la que ven, esa que ven es similar a la del puente que colapsó, con dos barras de ojo, con una barra de ojo, perdón, una biela y dos pernas. Ustedes se dan cuenta que ese es un elemento de fractura crítica, que ante su falla el puente cae. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles fueron las causas principales del fallo? La causa principal fue la fractura de esas bielas, que además eran un elemento de fractura crítica. Ante la falla el puente se caía, porque estaba suspendido de los dos tramos de amarre laterales a través de esas barras. Un problema además de acumulación de herrumbre por corrosión debido a un detalle de drenaje inadecuado que hacía caer el agua y acumular el agua justo en esa unión. O sea, hubo un problema además de diseño estructural, ese detalle constructivo del drenaje, un problema de diseño en sí, en la biela, porque es un elemento inconveniente, y cuando hablo del problema de diseño estoy hablando con las actuales filosofías, ¿no?, de diseño, y un problema de mantenimiento inadecuado. Siguiente. Bueno, hubo personas fallecidas y un camión que caía. Bueno, el tramo suspendido que cayó tenía 33 metros, como les decía, era un segmento suspendido de dos segmentos laterales de anclaje. Siguiente. Este es un detalle de la barra de ojo, perdón, de la barra de ojo, de la biela. Es básicamente, se unían las almas del tramo suspendido respecto del tramo de anclaje a través de una barra o de una biela con un perno en un alma y el otro perno en el otro alma. Siguiente. Ahora, este es el detalle de drenaje. El problema es que el detalle ya era inconveniente y aparte hubo repavimentaciones, lo que hizo que el agua, en vez de descargarse en el drenaje, empiece a filtrar hacia esa unión. Siguiente, por favor. Al empezar a drenarse el agua, el herrumbre generó una... herrumbre es el producto de la corrosión,
tiene un volumen de expansión del orden del doble del acero, o sea, del espesor original, lo que genera un esfuerzo lateral a la barra, a la biela. Como ya como definición de biela, la biela es un elemento puramente axil, por lo que generó además flexión y generó excentricidad, por lo que el perno además no estaba centradamente accionado. Bueno, luego de un cierto tiempo esa barra colapsó o esa biela falló, y al fallar la biela y al ser un elemento de fractura crítica y sin redundancia estructural, toda la estructura falló. Siguiente. Acá está la unión. Ahí se ve claro en la foto derecha superior. La barra, a la derecha de esa foto está la barra, está la viga de anclaje, a la izquierda el segmento de 33 metros suspendido. Y la biela de unión. Y en la foto izquierda está todo el despiece. Y directamente en la foto se ve la gran corrosión que tenía esa barra o esa biela. Además tenía una deformación lateral que le generaba flexión. Seguramente las tensiones en esa biela respecto de la acción únicamente axial superó claramente las tensiones de fractura del acero, pero como además no tenía posibilidad de redistribución esta estructura, el puente cayó. Siguiente. Tengan en cuenta que estas dos estructuras, estas tres estructuras son del país, se quieren, de los más desarrollados del mundo. O sea, son colapsos, he elegido colapsos en lugares donde la ingeniería siempre fue y será de avanzada, ¿no? Entonces, las causas principales del colapso fueron la deficiente inspección y mantenimiento del puente durante su vida útil, que llevaron a la parte inferior de la biela de suspensión inferior a desplazarse lateralmente debido a la acción del herrumbre por corrosión que incrementó el estado tensional de la biela de suspensión exterior. Como le decía, la acción combinada de la herrumbre generada por corrosión, generada a su vez por un detalle constructivo inconveniente del drenaje, y a su vez a un problema de mantenimiento, porque hubo una repavimentación que tapó el drenaje, hizo que esa herrumbre generara una expansión lateral de esa barra, incrementara su tensión, y además, al ser un elemento de fractura crítica, después se colapsó. Una combinación de factores como en general en todos estos tipos de colapsos hizo que la estructura falle. Bueno, entonces, básicamente el aprendizaje acá es evitar elementos de fractura crítica, incrementar la redundancia estructural, o sea, la del sistema estructural, transformando un isostático en un hiperestático. Eso no quiere decir que los puentes deban de ser hiperestáticos, que quede claro eso, ¿no? Pero la hiperestaticidad da redundancia estructural, la multiplicidad de elementos da redundancia estructural, da la redundancia interna también, que se da, por ejemplo, en elementos abulonados o roblonados, porque ante la falla de un subelemento, por ejemplo, una viga con dos ángulos roblonados o abulonados, ante la falla de un ángulo queda el otro y no hay transferencia de la fisura de un ángulo al otro porque la unión es discreta a través de bulones o roblones. Eso se llama redundancia interna. Todo ese tipo de redundancia hace que la estructura ante la falla de un elemento quede en pie. Esto no ha pasado en ninguno de los tres casos que les mostré hasta ahora. Bueno, obviamente el correcto mantenimiento no solo del sistema de drenaje, sino en general y la inspección. Y algo que no está en estos casos, pero sí es muy importante, es la revisión de terceros, ¿sí? En la etapa de ejecución de la ingeniería y en la etapa de construcción. La revisión por parte de terceros es esencial. Siguiente, por favor.
Bueno, los puentes sobre el canal Albert, estamos hablando ya de puentes sobre el canal Albert de Bélgica, fueron varios en otra época. Siguiente, por favor. Se construyeron en el año 38, o sí, colapsaron en el 38 y se construyeron pocos años después. Fueron los primeros puentes soldados de Bélgica, totalmente soldados o parcialmente soldados, aporticados, puentes Vierendeel. Ya estamos hablando de otra época, estamos hablando previo al puente Pont-Pleasant. Acá lo que ha ocurrido, siguiente, por favor, es que hubo. Estos puentes aporticados generan tensiones secundarias muy importantes en sus aporticamientos, lo cual las uniones soldadas, si no tienen una secuencia de soldadura apropiada, genera restricción a la retracción y se fisuran. Es lo que pasó en este y en otros puentes. Este directamente colapsó, pero se detectaron fisuras en puentes gemelos o muy similares en el mismo canal. Todos fisurados. Este directamente colapsó porque además se cortó el cordón inferior en un elemento, en un puente isostático, ¿no? O sea, pero básicamente la triaxialidad que genera los grandes espesores, la falta de secuencia de soldadura que genera la restricción a la contracción de soldadura y por ende fisuras, y obviamente la falta de redundancia estructural de un puente isostático, hizo que esta estructura directamente colapse. Con temperaturas bajas también. O sea, y baja tenacidad del acero, porque estamos hablando de una época donde la tenacidad del acero no era un requisito de las normas. Siguiente. Bueno, ahí se ve en un puente 75 metros de luz. Tipo Vierendeel, de arco o cordón superior y cordón inferior, y bueno, todas uniones aporticadas, como es el sistema Vierendeel, con grandes tensiones residuales, y bueno, y una secuencia de soldadura no apta. Siguiente, por favor. Acá hay otros puentes similares. Todos los que se inspeccionaron luego de la falla del de Hasselt, que es el que colapsó, se encontraron fisuras en esas uniones en todos los puentes, en todo este tipo de puentes. No colapsaron, pero estaban todos fisurados. Siguiente, por favor. Bueno, acá se ven las imágenes de las fisuras que se encontraron. Fíjense el tipo de unión aporticada de grandes espesores sin secuencia de soldeo y grandes. Fíjense la fisura que se en la figura central inferior, la fisura que se ve ahí en la unión entre el parante o el montante y el cordón inferior es tremenda. Y en la de abajo, en la de abajo, Carlos, es en la chiquita de abajo, la del medio. Ahí se ve una luz en esa zona, una fisura enorme generada por. Pero ese tipo de unión se fisuró en todos los puentes. Lo que pasa es que en el puente de Hassel esa fisura se propagó al cordón inferior, lo cortó y el puente colapsó. En los que no se interceptó el cordón inferior, no colapsaron, pero se detectaron, como en este caso, que no se interceptó el cordón inferior, se detectaron post-colapso del puente de Hasselt, ¿no? Pero creo que eran tres o cuatro puentes del mismo tipo, todos fisurados. Siguiente. Bueno, ven la figura superior derecha, la chiquita, la fisura se genera en el aporticamiento y se propaga al cordón inferior. Al cortarse el cordón inferior, al ser un elemento isostático, un puente isostático, la estructura colapsa.
Sí. Bueno, básicamente es lo que les decía. El colapso se dio a 20 grados bajo cero. Tengan en cuenta que la tenacidad fractura de un acero es muy sensible a la temperatura de servicio. Un mismo acero se puede comportar. No existen los aceros. Cuando se habla de un acero dúctil o un acero frágil, es una definición que si no se tiene en cuenta la temperatura, no es exacta, no es técnicamente válida. Uno puede decir que es dúctil para temperaturas razonables de servicio, pero en realidad las temperaturas pueden ser variables y un mismo material, un mismo acero, se puede comportar como dúctil o como frágil dependiendo de su temperatura. Lo que pasa es que algunos, los que consideramos estructurales, esa fragilidad o esa temperatura de ductilidad nula que transforma el material en frágil, que da temperaturas que no son ambientalmente posibles, ¿sí? O sea, 100 grados bajo cero, por ejemplo. Pero no existe el concepto de acero dúctil o frágil sin tener en cuenta la temperatura. El problema es que este acero tenía un comportamiento frágil para temperaturas de servicio. A su vez, obviamente, ocurrió en un momento donde la temperatura era bajísima, de 20 grados bajo. A eso hay que sumarle fisuración desde el inicio, o sea, desde la construcción, por restricción restringida, por contracción restringida de la soldadura debido a una no secuencia de soldeo, similar a lo que en hormigón es la contracción por fraude, conceptualmente, fenómenos totalmente distintos. Conceptualmente es de ese orden. Falta de redundancia estructural, obviamente, porque es un puente isostático y soldado, o sea, hay comunicación entre elementos, no es una unión discreta a través de bulones. Y plastificación local por tensiones residuales y por aporticamiento. La solución Bierendel genera un aporticamiento, tensiones residuales en la unión, son elementos que trabajan principalmente a flexión, ¿no? Entonces, básicamente acá las enseñanzas son similares, o sea, falta de redundancia estructural, acero con incorrecta tenacidad fractura, falta de secuencia de soldeo. Espesores de importancia a soldar, tensiones residuales por tal motivo, y toda esa combinación genera que, o la estructura, una de ellas colapsó y las otras todas se fisuraron. Pero tengan en cuenta, y esto es lo llamativo, este puente colapsó en el año 38. Pero el que vimos anteriormente colapsó en el 82. O sea, 50, casi 40, 50 años después, los problemas siguen apareciendo. Después vamos a ver al final el puente de Minneapolis, que colapsó hace 10, 12 años o 13 años atrás, que sigue habiendo problemas de este tipo. Siguiente, por favor. Bueno, este es un puente. Sí, siguiente. Un puente de arco con colgantes rígidos y, ¿sí?, no con cables. Colapsó ya en el año 2003, estamos hablando de casi 60 y pico de años después de lo que vimos recién. Y falló ante la única carga, con el paso de un camión, falló la unión entre el hanger, que es el colgante, y en su unión con el arco. Siguiente, esto es en Canadá. La cosa principal del fallo fue la falla parcial, pero la causa principal de la falla parcial por el puente colapsó, pero no en su totalidad. Quedó fuera de servicio, gravemente dañado, ¿no? Pero no fue un colapso total. Por la fractura inducida por fatiga en tres barras de acero de suspensión. No hubo personas en este caso muertas. Siguiente.
Bueno, el puente tenía 107 metros de largo, varias barras de suspensión, es el típico puente de arco superior y tablero colgante, con stringers, son largueros secundarios, losa superior que no estaba conectada al acero, no había composición estructural, y vigas de flor, o sea, vigas de piso transversales. Un típico emparrillado de acero con losa superior. Siguiente. Esta es la unión entre la barra y el arco. ¿Qué problema tiene esta unión? El principal problema es que, el primer problema es que es inspeccionable, porque queda dentro del arco. El arco es una sección cajón, o sea, esa tuerca que estamos viendo ahí, esa unión, no es visible desde el exterior. Está inspeccionable, no es visible. Ese es el principal problema. El segundo problema es que es una unión rígida, no tiene rótula. O sea, ante variaciones, o sea, este tipo de unión solo permite cargas totalmente axiles. Y eso no ocurre. No ocurre porque hay deformaciones diferenciales al paso de la carga que generan un giro de esa barra respecto de esa unión, por lo que si el giro además es cíclico, se genera una fisura. Siguiente, por favor. Ven, ahí se ve el giro cíclico de esa barra. La unión esa superior debería tener una rótula que permita el giro y no una flexión. Pero ven, si se fijan en la foto, en la figura de izquierda, ahí se ven las deformaciones diferenciales y por qué se generan esos giros indeseables pero inevitables. Esto se puede evitar directamente poniendo un cable o si se pone una barra, que la unión sea rotulada, que permita el giro sin que haya flexión. Pero además, esa flexión es cíclica. O sea, esa flexión generó una fisura por plastificación local muy puntual en el primer giro que se propagó por indefinida cantidad de giros, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces ahí se ve el diagrama. El que se desea es el diagrama uniforme normal, pero el real es el diagrama uniforme normal más una flexión cíclica reversible, que es la superior, el diagrama de doble triángulo, que generó la fisura en la unión entre la tuerca y la barra. ¿Por qué? Porque hay una plastificación al sumarse los dos valores de esfuerzos de tracción, que además luego se hace cíclico, ¿no? O sea, esa fisura se genera por plastificación local en una barra de acero. Por más que sea tenaz esa barra, bueno, las barras de ojo por lo general tienen una tenacidad fractura menor que las chapas, aunque requieren igualmente, hay requisitos de tenacidad. Pero además esa flexión era cíclica por un defecto, por una acción cíclica indeseable, que era el giro que se generaba por deformaciones diferenciales entre las distintas partes del tablero, que hacía rotar esa unión cíclicamente y esa fisura avanzó, avanzó, avanzó hasta que cortó la barra. Al cortar la barra, se incrementaron los esfuerzos sobre otras barras que también estaban fisuradas y que también fallaron hasta que fallaron tres. Bueno, eso hizo que el camión quede incrustado ahí adentro del puente. Por suerte no cayó. Este es un ejemplo de que este elemento no era de fractura crítica, fíjense, porque al fracturarse tres el puente, en realidad, si hablamos de concepto, quedó fuera de servicio. Me corrijo, conceptualmente es un elemento de fractura crítica, pero por suerte el puente no colapsó, o sea, tuvo una falla, tuvo un fuera de servicio, el camión quedó enterrado ahí en el tablero, pero por suerte no cayó y el conductor del camión no tuvo un accidente grave. Siguiente. La unión inferior también era mala. Era mala porque tenía solo un plano, ¿sí? Y rígido también. O sea, es un elemento esbelto,
que no permite deformaciones transversales al eje de la barra, cíclicas. Fíjense que ahí está la viga de tablero. Esa viga de tablero está unida a momento al colgante. Cuando la carga viva actúa sobre el tablero, le genera un giro a ese colgante, y en vez de tener una unión flexible que permita ese giro y que relaje la tensión y no la transfiera a la barra, esta unión únicamente es válida para esfuerzos puramente axiales, que claramente no ocurren. En este caso, no ocurren por una deformación diferencial, pero en este caso transversal. ¿Sí? Transversal. Siguiente, por favor. Bueno, el fenómeno de corrosión fatiga, hubo corrosión, después se detectó cuando falló que había corrosión, que aparte siempre se suma. Las fisuras iniciaron muchos años antes de la falla, como siempre, en la primer plastificación, en el primer giro, pero después se propagó por fatiga. Siguiente, por favor. Acá se ve claramente la barra, la zona de propagación y la zona de fractura frágil. La zona de propagación es la zona que es suave, lisa, y la zona de propagación inestable, la zona de falla inestable o frágil es la zona rugosa plana. ¿Sí? De acuerdo al concepto que les comentaba antes, la zona donde la distancia o la cantidad de la distancia de propagación se conoce como longitud de fisura crítica, que se da para un cierto estado tensional y para un cierto material. Bueno, este material tenía cierta fragilidad, las fallas lo demuestran. En realidad, fallas, las barras en general son de mayor resistencia y más frágiles que las chapas. El tema es saber dónde usarlos. El hecho de que haya roscas, la rosca es un puro concentrador de tensiones, porque es una estructura que tiene concentración por cambio de sección. Entonces hay plastificación por rosca, plastificación por deformaciones diferenciales y rotación cíclica a lo largo del tiempo, que hizo la plastificación local genera la iniciación de la fisura y la rotación cíclica genera la propagación por fatiga. Hasta llega a la longitud crítica y a partir de ahí la barra rompe frágil, se transmite a otras barras que están fisuradas previamente y rompen también, hasta que el mecanismo de colapso por suerte frena en la tercera barra y el camión no, y el puente no cae, no, totalmente queda fuera del servicio, pero es más, hasta fue rehabilitado. Siguiente. Bueno, también se detectaron fisuras en las uniones entre las vigas de piso y las ménsulas de amarre, ¿no? Esta es una típica fisura por fatiga a través de los agujeros de los bulones. Esto no generó la falla, pero cuando se fue a inspeccionar el puente se detectó esta fisura. Esta unión le queda posiblemente poca vida útil. Si no hubiese fallado el puente. O sea, si no hubiese fallado por las barras, posiblemente hubiese fallado por este tipo de unión. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas acá? Tenacidad, fractura de los materiales, redundancia estructural, de vuelta. Problema de inspección, porque esas fisuras, por lo menos, no de la barra de. No de las de la barra porque estaba inspeccionable, pero sí las de las ménsulas de unión de cuelgue con respecto a las vigas principales se hubiesen podido detectar. Utilizar barras roscadas como elementos de cuelgue cíclico, atracción. Es una decisión poco feliz, en mi opinión. O sea, son elementos, ya de por sí necesitan cierta resistencia, y entonces
Acuérdense que la resistencia y la tenacidad no están así directamente, pero si una es mayor, la otra por lo general es menor. Entonces, aceros de más resistencia tienen más alto contenido de carbono. El carbono es una restricción al avance de las dislocaciones y por ende genera una restricción al avance, una mayor resistencia, pero una menor ductilidad del material. Entonces, mayor resistencia por lo general es menor ductilidad. Y las barras de acero, para tener una sección razonable, por lo general son de acero de mayor resistencia que las de la chapa, por más que requieran obviamente una tenacidad mínima. A su vez, unión en una zona inaccesible para inspección. A su vez, calculada como si la barra trabajase solo a tracción, cuando hay deformaciones cíclicas de toda una estructura concatenada, ¿no? Y los elementos de fractura crítica, porque el puente finalmente ante la falla de una barra hizo colapsar a otras dos y el puente falló. No colapsó, pero falló. Siguiente. Bueno, puentes 15 en Australia. Siguiente. En el año 62 falló un puente importante de Melbourne por fatiga. Siguiente. Fíjense cómo quedó la viga. La viga directamente. Este era un puente de cuatro vigas doble T armadas y losa superior, ¿no? De Almashel. La fisura directamente hizo partir toda la viga. Ahí se ve directamente la viga partida en dos. Entonces, la causa principal de la falla fue la iniciación y propagación de una fisura en una platabanda inferior que luego se propagó por fatiga. No hubo víctimas en este caso, pero sí una falla, una fallo de servicio. Siguiente. ¿Cuál fue el problema acá? Básicamente, estamos hablando de un puente ya previo a lo que les decía los nuevos criterios de diseño post-70. Básicamente es la unión inconveniente en una zona de cargas cíclicas todavía alta de una platabanda inferior, que es un concentrador de tensiones sobre el ala inferior. Ahí se ve el puente de cuatro vigas doble T, la losa superior y se ve la viga, la platabanda que tiene un esbozo de transición, No, perdón. pero que tiene una 16 de junio. Perdón, mira a Martín. Hola, Martín. Tu micrófono está muteado. Lo muteé sin querer, perdón. Ah. Ahora sí, gracias. Bien. No sé hasta dónde se escuchó. Bueno, repito esta lámina. Acá se ve el puente de cuatro vigas doble T con platabandas inferiores, losa superior. Las platabandas inferiores, para darle más resistencia a la de inferior, se empalman en zonas donde todavía el momento es importante, fíjense, 4,5 metros del extremo. Es lógico, porque si uno la llevaría hasta este extremo, directamente pone una chapa poco más gruesa, aunque a veces conviene dividir la chapa por una cuestión de no soldar espesores demasiado grandes. Pero acá el gran problema es la soldadura. Hay un esbozo de transición, ¿sí? De la platabanda, pero la platabanda de por sí es un gran concentrador de tensiones, porque se pasa de una sección de un cierto espesor, que es un espesor único de 19 milímetros, a dos espesores. Y eso se pasa en forma abrupta. Además, se hizo una soldadura transversal de 80 milímetros, que se ve ahí en la imagen, absolutamente innecesaria. Esa soldadura es una especie de barrera al flujo tensional del ala. Siguiente.
Fíjense en la foto superior izquierda, ahí está donde se inició la fisura, y es claro que se inició donde termina la platabanda, porque ahí se pasa de un elemento de un cierto espesor a un elemento de doble espesor. Tiene una transición en ancho, pero no tiene una transición en el espesor, y además, y sobre todo, tiene una soldadura transversal que es un altísimo concentrador de tensión y que no aporta nada. Fíjense que la fisura se detectó en todas las vigas, en las cuatro. En algunas propagó más que en otras, y en algunas directamente partió a la viga, ¿sí? Fíjense la foto derecha, que la fisura se inicia abajo, pero se propaga hasta el ala superior. Por suerte, este era un material de NAS, es porque se sabe que es de NAS y porque la fisura crítica es mayor que esa. O sea, el acero no falló frágilmente. La fisura se propagó, pero no terminó de cortar o de partir en dos el elemento estructural. A su vez, al tener multiplicidad de vigas, hubo redistribución de carga a vigas que estaban fisuradas también, pero el puente quedó, por suerte, estable. Siguiente. Fuera de servicio, pero estable. Acá está claro, ¿ven? El flujo tensional en el cambio de sección genera un pico tensional que genera plastificación y, por ende, comienzo, o sea, iniciación de fisura. Eso se ve en el zoom de la foto izquierda inferior. El flujo tensional cíclico, ¿sí? Que esté la soldadura de filete es un agravante, pero aunque no hubiese estado ahí, posiblemente hubiese habido fisuración de igual forma. Pero de hecho, de que haya una soldadura transversal, genera una especie de cizalla el flujo tensional variable sobre el ala, genera la fisura en el pie de la soldadura que se propaga a través del ala al alma por concentración de tensiones. Acuérdense que el concentrador de tensiones, estructuras de acero, es iniciador de fisuras. El propagador es la fatiga. O sea, una fisura iniciada en un galpón va a quedar ahí de por vida, porque el galpón no tiene cargas cíclicas. Pero una fisura iniciada en un mal detalle, en una estructura como un puente metálico, que está sometido a cargas vívidas cíclicas, se inicia en un mal detalle, o en un mal detalle, en un detalle lo mejor hecho posible, pero que igual pueda plastificar localmente, pero después se propaga por fatiga. Si a esa conjunción de problemas lo vinculamos con un acero de una tenacidad a fractura a temperaturas bajas inadecuado, se genera, empeora el problema, porque la fisura crítica empieza a ser menor. Acá yo hice una cuenta, fíjense que para 0 grados, la temperatura, el CBN, que es el ensayo Sharpie, era solo de 3 joules, y eso da una tenacidad fractura para muy baja, de solo 24 megapascales por raíz de metro, cuando el mínimo requerido es del orden de 20, 27 joules, para 0 grado. De todas formas, la fisura no llegó a propagarse en forma frágil, y al haber multiplicidad de vigas hubo redistribución. Es el colapso total, pero no la falla parcial. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Ahí se ve claro. Se fisuraron las cuatro vigas. Nada más que una se propagó mucho más y generó una gran flexión y redistribución en las otras y detectó el problema, hizo visible el problema. Siguiente. Bueno, ahí está el detalle de la soldadura transversal, donde se genera la fisura. Es una soldadura manual, eso empeora. Eso no quiere decir que las soldaduras manuales no sirvan, pero la soldadura manual en general es una soldadura de algo menor calidad que la,
que las automáticas, pero acá el problema no es que sea manual, el problema es el incorrecto detalle constructivo. Siguiente, por favor. Bueno, acá están, es un resumen de las cuatro vigas, hasta dónde llegó la fisura, la propagación en cada una. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas acá? Básicamente que hay factores concomitantes que llevaron a la estructura a la falla. El error de diseño, pero de vuelta, enmarquémonos en el momento. Estamos hablando de un puente que este falló en el año 62, previo al Point Pleasant, al Puente de Plata, que es previo al cambio de la filosofía de diseño de los 70 de las dos normas que rigen el cálculo y construcción de puentes. Pero es un diseño inconveniente. En este caso hay redundancia estructural, ¿sí? Por lo menos la hay en el sentido de que hay cuatro vigas, aunque sean isostáticas, es un puente isostático, pero, o sea, no hay redundancia en el sistema estructural, pero sí en la multiplicidad de vigas. Posiblemente si hubiese sido un puente solo de dos vigas, ante la falla de una, la otra hubiese fallado también, el puente hubiese colapsado. O al contrario, si hubiese sido un puente solo de dos vigas, pero continuo, posiblemente entre la falla de un tramo hubiese habido redistribución y quizás el puente falla, pero no colapsa. Bueno, en este caso es el caso de un puente isostático de multiplicidad de elementos que hizo que el puente falle, pero no colapse. Pero siempre tengan en cuenta que es previo al cambio paradigmático de las normas. Siguiente. Bueno, este lo incluí porque es un puente sobre el río Rin que falló durante el montaje. En los años 70 hubo 4 o 5 puentes que fallaron de la misma forma. Siguiente. Son vigas cajón que fueron montadas por voladizos sucesivos. Siguiente. Bueno, acá el problema básicamente, este es un puente que falló en el año 71 sobre el río Rin en Alemania y básicamente falló por exceso de compresión. Exceso, no me gusta llamarlo, por compresión generó el voladizo durante una construcción por voladizos sucesivos de una viga cajón. ¿Por qué digo que no es un exceso de compresión? Porque es algo que se podría haber previsto. No es una carga imprevista. Lo que pasa es que el conocimiento de este sistema de montaje en ese momento no era del todo adecuado. Siguiente. Bueno, la viga, hubo 13 personas muertas, obreros. Básicamente fue el pandeo del ala inferior en un detalle de empalme, de rigidizadores. Es un hecho muy, lo incluí porque es un mínimo detalle constructivo en una zona que generó una debilidad y el pandeo de un empalme que generó el colapso de toda la vía. Siguiente. El puente tenía 440 metros, dos tramos de anclaje de 103 y el tramo central se iba haciendo por voladizos sucesivos hasta unirse entre las dos. Era una viga cajón de 29 metros y medio de ala superior y 11 metros de ala inferior, 5 metros 88 de altura, rigidizada, tanto el ala superior como las almas, como el ala inferior, a través de los valve flat, que son rigidizadores tipo bulbo, y en las inferiores, rigidizadores tipo T. Hasta ahí, todo bien. El problema fue el empalme de los rigidizadores. Digamos. Bueno, fue avanzando la grúa, levantando secciones que iban siendo trasladadas a través del agua, y cuando se estaba por poner la última, la acción del peso propio de la viga, más la acción de la grúa, más la acción del peso de lo que estaba levantando, generó una compresión en el ala inferior que la hizo pandear en una zona de empalme. Siguiente, por favor.
acá está el empalme. Esta es la inferior. En algún momento se discontinuaron los perfiles T de rigidización y quedó una zona sin rigidizar de 450 milímetros, donde el empalme de los rigidizadores se hizo una especie de sustaposición de perfiles doble T, pero no unidos a la chapa inferior. Eso quien lo diseñó habrá supuesto de que esa poca distancia no riostrada o no rigidizada no hubiese sido un problema. A su vez, obviamente, como era el empalme, había una soldadura a tope de unión entre chapas, y esa soldadura a tope siempre genera algún tipo de formación fuera del plano que genera una mayor inestabilidad a cargas de compresión. Y bueno, entonces se generó una zona no rigidizada de 450 milímetros de ancho con una alta compresión y pandió. Directamente esa zona, ese pedacito de chapa pandió y generó una articulación en la sección y la estructura cayó. Siguiente, por favor. Acá está claro lo que ha pasado, ¿no? O sea, es un pandeo local. En la figura izquierda inferior se ve la deformación que se generó por la acción de la soldadura a tope, que genera aparte una pérdida de horizontalidad o de la acción o pérdida de acción axial. Hay un momento espurio que genera la acción axial de las tensiones de la chapa, no rigidizada. El empalme de los rigidizadores no tuvo mayor sentido, porque no rigidizaba justamente la chapa en esa unión. Y bueno, ahí se generó ese pedacito de chapa de 450 milímetros pandió, generó una articulación en un elemento isostático en voladizo y pandió y la estructura cayó. Siguiente, por favor. Bueno, la causa principal del colapso es básicamente el pandeo local del ala inferior en la sección de empalme por compresión durante el montaje. El diseño del empalme con rigidizadores era claramente inadecuado, porque la esbeltez de la chapa, aunque sea pequeña en 450 milímetros, solo la chapa y además con una cierta deformación por la soldadura, no tiene la más mínima capacidad de carga-compresión por pandeo, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? En los mínimos detalles, sobre todo los que son de inestabilidad elástica y para cargas de montaje y los de concentración de tensiones para cargas de fatiga, que no es este caso, son los que finalmente hicieron colapsar las estructuras de este tipo. Eso lo vimos al principio cuando vimos las distintas causas en los gráficos de círculos, las distintas causas de por qué las estructuras de puentes de acero fueron más propensas a los colapsos y cuáles fueron las causas de los colapsos. Acciones ambientales, acciones de inestabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, y este seguramente lo conocen, fue un puente en Minneapolis vial hace 13 años, donde se cayeron un montón de autos al agua, hubo un montón de muertos. Siguiente, en Estados Unidos. Sí, siguiente. Era un puente reticulado, ¿sí? Hiperestático, continuo, con apoyos intermedios, pero sin redundancia estructural en lo que se refiere al tener solo dos vigas principales. Hasta la acción de redistribución por el sistema estructural estático de hiperestaticidad no alcanzó para que la estructura para evitar el colapso. Siguiente. Hubo 13 personas muertas y varios heridos. Entonces, la estructura es un puente reticulado con dos apoyos intermedios. ¿Y qué es lo que pasó acá? Básicamente falló la placa nodal o chapa nodal a compresión por esbeltez de esa chapa, ¿sí? Siguiente. En una unión cercana a una de las pilas intermedias.
Pero el problema venía desde el inicio, porque ya en el diseño, y ustedes, este es un modelado por elementos finitos hechos después del colapso, no en la época de diseño, porque no estaba esta herramienta computacional, ya en el diseño estructural, el espesor de chapa de esa chapa nodal era inconveniente y había una sobrecompresión con cargas, solo con cargas permanentes. Después se hicieron repavimentaciones, se aumentó el espesor del pavimento y eso empeoró la cosa. El diseño es del año 67, creo, hubo dos repavimentaciones en el 77 y en el 98, y desgraciadamente en el día del colapso hubo un trabajo de reparación con cargas de piedras y un camión que generó una sobrecompresión localizada que terminó de hacer pandear la chapa nodal. Siguiente. Fíjense que esta foto es muy llamativa, a la izquierda, la superior izquierda, porque la deformación lateral de la chapa se vio antes, ¿sí? Pero un error de comunicación, vaya uno a saber por qué, no fue prestado la suficiente atención ese desplazamiento lateral. A simple vista se ve que esa chapa nodal tiene un problema de espesor. Pero además en una inspección posterior se vio que tenía una deformación lateral. Bueno, esos dos grandes problemas, un error de diseño, repavimentaciones sin tener en cuenta las cargas, que generaron mayor peso propio, inspecciones con una comunicación incorrecta o sin prestar demasiada atención al defecto al defecto detectado, generaron la foto izquierda, ¿sí? Un colapso total de la estructura y muerto. Fíjense que el modelo de elementos finitos lo describe perfectamente la foto superior, ¿sí? Hay un desplazamiento lateral de la chapa nodal por compresión, ¿sí? Que generó la inestabilidad de la chapa, y al ser un elemento de fractura crítica, por más que esté a compresión, las uniones son elementos de fractura crítica, bueno, hizo colapsar todo el puente. La redundancia estructural que le generaba la continuidad del sistema estructural al ser continuo no alcanzó para evitar el colapso porque la redistribución no fue suficiente, la redistribución de carga, ¿no? Siguiente. Bueno, acá básicamente están las cargas de mantenimiento justo el día del colapso. De vuelta, concomitancia de causas, un mal diseño, una mala inspección, un mal mantenimiento y justo el día del colapso una acción localizada al lado de una pila que genera una sobrecompresión en ese instante hasta que falló. Bien. Voy un poco rápido porque está un poco retrasado. Bueno, ahí están los puntos donde colapsaron. Al colapsar o fallar una chapa, hubo un mecanismo de cadena, hizo colapsar otro tipo de otros nudos y la estructura colapsó en su totalidad. Bien. Se detectaron fisuras por fatiga también, aunque no fue la causa de falla, también se detectaron fisuras por fatiga. Bien. Bueno, ¿cuál fue la causa principal del colapso? Fue la inestabilidad por deformación lateral de una chapa nodal debido a un correcto diseño de su espesor. Ya desde el diseño estuvo mal. Tenía solo media pulgada cuando era clara una chapa nodal de por lo menos una pulgada de espesor. Se debía demasiado esbelta desde el inicio. Además, después era un elemento de fractura crítica. Hubo repavimentaciones que generaron mayor carga permanente. Hubo inspecciones que detectaron una anomalía y no la comunicaron correctamente o no le dieron la suficiente importancia. Y además, el día del colapso había una carga concentrada justo arriba de esa carga. De vuelta, se alinearon los planetas con concomitancia de factores y falla de la. Entonces, de vuelta, falta de redundancia estructural, mala comunicación entre partes, entre partes, en inspección, mantenimiento, en el management del puente. Error de diseño, incorrecta verificación del error de diseño, o sea, la contraparte, el inspector. Todo alineado para que haya un colapso 40 años después del servicio, pero hace poco, en el 2007. ¿Y dónde? En el país más desarrollado del mundo. Sí. Bueno, acá
vimos lo más rápido que pude. Igual este texto les queda para reverlo. Estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en forma general? Que las causas de las fallas estructurales suelen poseer un motivo preponderante, pero en general no único. Sí, uno preponderante. Por ejemplo, el anterior, el error de diseño del espesor. Pero no único. Repavimentación, cargas de mantenimiento concentradas el día del colapso, problemas de inspección, falta de atención en una anomalía. O sea, una causa preponderante, pero no única. Problema de comunicación entre las partes que conforman el equipo de diseño, construcción y revisión. O sea, lo que se llaman tierras de nadie a veces. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de ciertas cosas que no son ni del diseñador, ni son claramente del diseñador, ni son claramente del constructor, son claramente del revisor? Esas tierras de nadie y problemas de comunicación, si uno estudia colapsos a lo largo del tiempo, han pasado mucho. Problemas en las acciones de montaje, ¿sí? Sobre todo en elementos auxiliares, ¿sí? A veces a los elementos auxiliares, como por ejemplo andamios, se los toma como elementos de poca importancia y generalmente es posible que sean esos los que fallen y hagan generar el colapso de la estructura durante su construcción. Siguiente. Fallas en los planes de control de calidad y revisión por parte de terceros independientes. Errores de diseño en detalle constructivo, vimos varios a lo largo de la presentación. Falta de redundancia estructural, esto pasó sistemáticamente. Y inadecuados o inexistentes procesos de inspección. Repito, una como causa preponderante, uno y el resto como causas concomitantes o viceversa. O sea, el preponderante es un problema, por lo general hay otros concomitantes y a veces es ese otro el principal y los demás son concomitantes. Finalmente, el análisis y comprensión de las causas de fallas estructurales deja enseñanzas invaluables que permiten la mejor comprensión del comportamiento de la estructura y eso genera a quien estudia este tipo de fallos, poder, entre comillas, aprender de errores o de problemas pasados para no cometerlos en el futuro. Porque nadie en sí está exento de que no le pueda pasar. Por más conocimiento que tenga, o sea, los fallos estructurales que fueron desgracias en general, tienen una única parte positiva, si se la puede llamar así, que deja las enseñanzas a futuras generaciones de ese tipo de... Bueno, siguiente, creo que terminé. Bueno, agradecerles la atención, fue un poco largo, fui un poco rápido, espero que les haya sido ameno, espero que les haya sido útil. Quise hacerlo un poco más corta, pero no me conformaba a sacar ninguno de los colapsos que vimos, porque creo que todos tenían sus particularidades, cualidades y enseñanzas particulares. Hay muchísimos más y todos, créanme, dejan enseñanza. Bueno, quedo a disposición si hay alguna pregunta. Bueno. Martín, bueno, primero de todo, muchas gracias. Me salió muy, muy claro el webinar. Creo que acá la gente también se están aquí parabenizando, diciendo muy excelente. Y tengo tres preguntas que hoy quiero hacerlo distinto. No voy a leerlas, sino que voy a pedirle a las personas que se hagan directamente la pregunta a ti. La primera pregunta se viene de Ernestina. No sé si sigue acá. Sí, Ernestina. Te dejo la palabra para que haga tu pregunta directamente a Martín. Y desde ahora, gracias a cada uno que está acá en nuestro webinar. ¿Puedo probar de compartir yo la pantalla, Carlos? Sí, sí. Sí. Ahí se ve. A ver... Ahí sí, sí se ve. Bueno, Ernestina.
Dale. Bueno, yo pregunto, yo hago la pregunta. Para vos, dar un consejo de accidentes domésticos. Que no tienen que acercarse, no tienen que acercarse a muebles. A ver, bueno, Ernestina no sé si está aquí o no sé si quiere hablar, pero yo hago su pregunta, entonces. A ver, ¿dónde está la pregunta? Acá. Ernestina es ingeniera metalúrgica y desde siempre se ha interesado por estudios de análisis de fatiga. Si pregunta a ti, ¿lo que te recomiendas, bueno, lo que recomienda ella estudiar? Ha pensado en maestría en estructuras, pero dicho análisis requiere conocimientos de pruebas y propiedades mecánicas, caracterización de materiales, corrosión, ensayos destructivos. Entonces, ¿lo que recomendarías a una persona que quiere conocer más sobre análisis de fallas? Bueno, todo lo que es análisis de fallas es un tema, ¿no? Yo le recomendaría a quien quiera hacer un a seguir este tipo de disciplina, conocer bien lo que es la aplicación de la mecánica de fractura en estructuras de acero. La mecánica de fractura fue desarrollada para la ingeniería aeronáutica en el año 20, pero entró a la ingeniería estructural muchos años después, como decía antes, a partir de los años 70, pero es una disciplina que para mí es clave, no solo para detectar fallas, sino para el diseño, conocerla. Además, yo soy profesor de esa materia en la facultad, en un curso, en una maestría, ¿no? Por lo que yo considero que es una disciplina fundamental su conocimiento teórico y obviamente su aplicabilidad para el conocimiento o para la evaluación de estructuras que han fallado o para la evaluación de estructuras previo al fallo, ¿no? Porque es la que describe fehacientemente como una fisura. Se inicia por concentración de tensiones, o sea, por plastificación local, y se propaga por fatiga. No hay forma de conocer esa forma, esa mecánica de falla, si no es a través de la fractomecánica. O sea, no sirven, o sea, no son aptos los análisis a través de la resistencia de materiales. No sé si quedó bueno, claro. Creo que sí. Sí, a ver si habla alguna cosa más. Creo que sí, Martín. Dejo acá a Ernestina, si quiere después hacer alguna otra pregunta. Le paso ahora la palabra a Dorian, si quiere hacer directamente su pregunta o si la leo yo. Sí, por acá Dorilian Lázaro desde México. Buenas tardes a todos. Y antes de la pregunta, agradezco al ingeniero Martín por tan excelente presentación relacionado con el tema. Es un tema muy interesante desde el punto de vista estructural y que no se toca mucho ni siquiera en escuela, ¿no? Creo que es un punto muy a favor, pues, para que se lleve a cabo temas relacionados con ello, ¿no? Bien por ese lado. Con respecto a una pregunta que tengo, en los cuales mencionaban las fallas que han tenido los elementos de acero en el puente, pero hablaba que de las soldaduras de filete, ¿por qué no fueron considerados soldaduras de penetración? En lugar de las de filete, lo cual, pues, su resistencia constante es menor comparado con soldaduras de penetración. Y en este caso, pues, ¿qué recomendaciones emitiría para realizar estas uniones? Bueno, muchas gracias, ingeniero, por su consideración. Es un gusto realmente. Entiendo que usted me está hablando de este caso. Acá el problema, hay algo que es claro, las soldaduras de filete
son útiles para el tránsito. Perdón, ahí en ese, en esa lámina que pasó del puente 15, en ese. Exacto. Está claro que las soldaduras de filete son aptas para transferir esfuerzos tangenciales, o sea, esfuerzos de corte. Por ejemplo, los esfuerzos entre un ala y un alma. ¿Sí? Está claro también que las soldaduras de penetración total tienen una concentración de tensiones menor que la soldadura de filete, porque la desviación del flujo de cargas, cuando el flujo es transversal a la unión, es mayor en soldaduras de filete que en soldaduras de penetración. Pero en este caso ese no fue el problema. Acá el problema fue generar una soldadura. Supongamos que esta soldadura es correcto que sea de filete. Es una soldadura entre una plata banda y un ala inferior. Esta soldadura entre el alma y el ala también es correcto de que sea de filete, porque los esfuerzos son tangenciales. El problema es generar acá una concentración de tensión. El flujo tensional viene en un espesor de la chapa propia de la viga, y cuando llega a esta sección se encuentra con una soldadura transversal con un intento de transición solo en el ancho, pero no en el espesor. Lo podemos ver mejor acá. Entonces, el estado tensional en esta zona es uniforme. Cuando llega acá, aparece este pico de tensiones por dos razones. Una, porque hay una soldadura transversal en esta unión, y la otra porque, bueno, hay un sobreespesor. O sea, generalmente el flujo tensional, acá se ve claramente el flujo tensional. Analicemos el flujo tensional como un fluido, si quieren. Y eso nomás y un concentrador de tensiones es como un vórtice, si se quiere, ¿no? Es un incremento, haciendo una analogía, un incremento de la velocidad, ¿sí? Un incremento del flujo tensional por una discontinuidad. ¿Quién genera la discontinuidad? El diseñador, ¿sí? Nosotros como diseñadores somos concentradores de tensiones, o sea, generadores de concentradores de tensiones. El quid de la cuestión es que como diseñadores generemos la menor cantidad de concentradores de tensiones, la mínima necesaria para poder construir la estructura, porque siempre es necesario hacerlo. En este caso, la soldadura de filete, acá en este caso esta soldadura no debería haber existido. Y posiblemente una transición en el espesor hubiese sido conveniente, pero yo creo que más allá de eso, acá el problema es el detalle, ¿sí? Y que no estaba calculado a fatiga, porque hoy por hoy este detalle lo que se hace es básicamente disminuir el rango tensional. Disminuir el rango tensional de tal forma de que no haya posibilidad de propagación. Eso en fatiga se conoce como que esté por debajo del umbral de fatiga. O sea, por debajo de la asíntota del diagrama tensión, número de ciclos que dan las normas tipo Lash. En mi opinión, si es por mí, yo no lo hubiese hecho. Pero de vuelta, quiero dejarlo en claro. Estamos hablando de un puente que está hecho antes del cambio de los criterios de diseño en puentes. Por eso, a mí no me gusta criticarlo en ese sentido, porque es poner en el hoy algo que pasó en un momento donde la vanguardia de la ingeniería no conocía el problema. ¿Entiendes? Pero básicamente este es un problema de hoy, sería un problema grave de diseño, inadmisible. Sí, no sé si quedó claro. Sí, sí, le agradezco la contestación a la pregunta. Y nuevamente felicitaciones y gracias por la información proporcionada en esta presentación. No, por gracias. Favor, gracias a usted. Buenas tardes. Sí. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Alan Orellana de Perú. Quisiera hacerle una consulta. ¿Qué tipo de conexión recomendaría usted, no? Si fuesen soldadas o empernadas.
No, a ver, en puentes metálicos hay una división bien marcada. La soldadura, la unión por soldadura es la que hace competitivo a la estructura de acero. O sea, generar una sistematicidad de uniones abulonadas en taller no tiene mayor sentido y quita de competitividad la estructura. O sea, la unión en taller es soldada. ¿Eso quiere decir que la unión en obra tiene que ser abulonada sí o sí? No. Puede ser soldada también con mayores controles. Fíjense que el ASTO o la AREMA penaliza a fatiga de igual forma la unión abulonada que la unión soldada. Ambas son categorías B, B larga. ¿Sí? O sea, tiene una disminución a fatiga baja. Sí es más penalizado cuando son roblonadas para puentes existentes, pero no sí por el roblón, sino por la confección del agujero del roblón. En aquella época se hacía solamente por punzonado y el punzonado genera pequeñas imperfecciones en los bordes del agujero que luego se propagan. Por lo que no hay una preferencia en sí. Ambas bien diseñadas son válidas y está clara que en taller la unión preponderante tiene que ser la soldada, bien hecha, bien controlada, con buena secuencia de soldadura, con buenos controles de los parámetros de voltaje, amperaje y velocidad de soldeo, porque la unión sistematizada abulonada de taller no tiene mayor sentido. En obra pueden ser las dos, es más usual hacer la abulonada por una cuestión de control, por una cuestión de fiabilidad, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer uniones soldadas bien controladas, semiautomáticas en obra. Ok, gracias. Acá, para mantener el orden acá, les pido, para que quien quiera hacer alguna pregunta, que se utilice la opción de una manocita así para arriba, y le doy la palabra, a ver si hay más consultas hasta ahora. Yo tengo una de Rafael, y le voy acá, ¿dónde está la pregunta de Rafael? Acá. No sé si ya contestaste, Martín, pero igual, te lo comparto la pregunta. En la falla del puente Kings, también de este caso, si no se coloca la soldadura de un filete, ¿podría quedar una oquedad y permitir la entrada de agua y posterior la corrosión? ¿Cómo se soluciona si no es conveniente poner la soldadura de filete transversal? Una forma de solucionar es sellándola. Ese detalle que ha comentado es una muy correcta y detallada visión del problema. Si uno no genera una soldadura de sellado, que se llaman a veces, no para transmitir carga, sino para evitar la corrosión por aireación diferencial y por hendiduras, ese es un punto débil de corrosión. El problema es que la soldadura que es beneficiosa para solucionar ese problema genera otro que es peor. Entonces ahí hay un dilema a veces. En mi opinión es evitar el detalle per se, pero de hacerlo yo lo cerraría con algún tipo de sellador, pero no con una soldadura, o sea, no con un transmisor de carga, no con una estructura... Con un elemento como una soldadura que me genere una variación abrupta de la es un, al ser una, a ver, lo que quiero explicar, si esta soldadura no existiese, el concentrador de tensiones existiría lo mismo. El problema es que la soldadura además es la que genera en su pie en la iniciación de la fisura. Fíjense dónde se inició la fisura. Ahí. ¿Sí? Si no hubiese estado esta soldadura transversal, posiblemente se hubiese iniciado acá. No lo descarto. Porque el detalle de por sí no es bueno. Entonces, si uno hace este detalle, lo que tiene que lograr es que su rango tensional esté por debajo del umbral mínimo de fatiga. Según las normas actuales, no la norma del diseño en este momento de construcción. Y sellarlo, en todo caso, con algún tipo de resina. Y si no, evitarlo, el detalle. Directamente evitarlo.
También acá este detalle se puede mejorar haciendo no solo una transición en el ancho, sino también una transición en el espesor, para que esta concentración sea la mínima posible. Hay muchas formas de mejorarlo, pero la observación del ingeniero es muy, muy detallada y muy, muy correcta. Pero la soldadura ahí es más un problema que una solución. Acá, Martín, mira, a ustedes que están acá, mira, aún acá con nosotros, les voy a compartir un link para que contesten a una encuesta de satisfacción de este webinar mientras estamos acá encerrando. Y en este link ya tiene la presentación de Martín disponible para que ustedes la bajen. Entonces, les dejo aquí en el chat, les pido para que contesten eso, es como un minuto, no más que eso. Y he visto acá a Rafael que quiere hacer una pregunta. Le paso la palabra a él. Y si no hay más preguntas, después de Rafael vamos a encerrar esto. Y ya agradezco a cada uno por su participación. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Okay, gracias por la respuesta sobre lo de la soldadura de filete. Me ha tocado hacer puentes de acero en arco y por eso es que veo la imagen, porque ya me ha tocado justamente sobre lo de sobre el ala inferior colocar las placas como refuerzo. Adicional a eso, hubo una lámina en la que mencionó la restricción libre de la contracción de las uniones soldadas generaban también alguna falla. Por ejemplo, en este puente que me tocó hacer en arco, ¿cómo se logra cómo minimizamos la restricción a la libre contracción de las uniones soldadas? Porque pues entendemos que el elemento queda como uno solo. Bueno, te lo digo como regla general. Básicamente, lo primero que hay que hacer es una secuencia de soldaduras, ¿sí? O sea, uno tiene que evaluar. La restricción nula no va a existir nunca. Siempre la última va a tener cierta restricción respecto a las pendientes, las primeras. Pero uno debería generar una secuencia de forma tal de que las soldaduras de mayor importancia sean las que tengan más libre deformación o contracción, de tal forma de que se puedan contraer libremente y después se sueldan las que tienen cierta contracción pero quizás no están tan solicitadas. Hay que tener en cuenta también qué tipo de acción va a tener esa soldadura luego en servicio. No es lo mismo una soldadura que en servicio pase a estar comprimida que una soldadura que en servicio pase a estar traccionada. Recuerden que la ciclicidad de compresión no propaga fisuras. O sea, si hay de por sí en una secuencia de soldadura una unión, una soldadura que pueda llegar a tener algún tipo de fisuración por una contracción inadecuada o restringida, pero luego en servicio esa soldadura está comprimida, por ejemplo, el ala superior de una viga, ¿sí? Bueno, ese problema no es tan importante. O las soldaduras de alma, ¿sí? Que las almas generalmente están más sobradas. Entonces hay que hacer tú un análisis estructural entre la secuencia de soldadura, tendiendo a que haya la mínima restricción posible. La restricción libre total no es posible. Siempre va a haber algún tipo de restricción, generando desfases en los empalmes. Por ejemplo, un empalme en Z en vez de un empalme en una misma sección. Bueno, hay muchas reglas de diseño y de secuencia de soldadura, de tal forma no de anular, pero sí de minimizar la posibilidad de minimizar la restricción o la contracción, y además siempre hay que tener en cuenta cómo van a quedar esas soldaduras solicitadas de luego en servicio. No sé si... Sí. Después cada caso es particular, ¿no? Hay tantos casos como detalle constructivo, pero el concepto es ese.
este puente sobre el canal Albert no estaba ni de casualidad todo este concepto. Además, eso era una unión aporticada, si había tensiones residuales por todos lados, un día de 20 grados bajo cero, o sea, se generaron un montón de problemas que generaron fisuras enormes. Acá abajo se ve una que se ve directamente un agujero. Bueno, y fue sistemático, en 4 o 5 puentes iguales que hicieron, todos se fisuraron. El problema es que uno se generó en esta unión soldada, acá, perdón, acá se propagó al cordón, se cortó el cordón y se cayó el puente. Pero esto fue en el año 32, estamos hablando de estructura. Esto fue una de las grandes enseñanzas que vinieron a posteriores. Pero yo les mostré de distintos tipos de colapsos y de fallas de distintos puentes y a lo largo del tiempo para demostrar de que aún así se siguen ocurriendo los problemas. Y no en cualquier lugar. No es que estoy vanagloriando, o sea, quiero decir, esto está hecho en lugares donde se supone que es la vanguardia en la ingeniería, ¿no? O sea, tanto en diseño como en construcción como en mantenimiento. Pero que sigue habiendo colapsos y fallos de este tipo, sigue habiéndolos, ¿no? Bueno, señores, acá ya estamos sin tiempo más. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, les voy a compartir acá mi correo, o si no, también Martín, puedes poner ahí en la pantalla tu correo, y así la sí, gente se puede hacer directamente las preguntas a ti. Yo les compartí aquí ya el link para que bajen la presentación, y también el link para que se contesten a nuestra encuesta de satisfacción de este webinar. A mí me gustaría muchísimo agradecer a cada uno de ustedes, y en especial a Martín de nuevo, que siempre sigue trayendo contenidos muy buenos a nosotros, y aquí agarrando a la gente a más de 2 horas de webinar, eso es muy bueno. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, el webinar está encerrado, así que gracias por su tiempo, y seguimos en contacto. Ustedes tienen mi contacto ahí desde Alacero, y también tienen aquí el contacto de Martín. Nos estamos disponibles, y así que tengamos más webinares a compartirles, les hago llegar la invitación como ha llegado esta. Así que muchas gracias acá desde Alacero, y bueno, es eso. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, disponible por si me quieren hacer alguna pregunta por mail. Y espero haya sido lo más atractivo y amena posible y clara posible la exposición. Y gracias a vos, Carlos, y al Acero de vuelta por la invitación. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a cada uno de ustedes. Que tengan un buen día, una buena semana. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Saludos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a todos.